Bueno, me han puesto a mí primero. Primero, buenas noches a todos. Yo de verdad quiero agradecer primero a la idea, a la estupenda idea que tuvieron aquella gente que crearon TripAdvisor. Primero, porque soy usuario, por eso puedo decirlo. Es decir, soy absoluto usuario de esta aplicación. Y voy a contar una anécdota, por lo que os digo, la libertad que nos ha dado esta aplicación a los ciudadanos a la hora de poder elegir. Es decir, yo hace 2 años fui al norte, no lo conocía, y quise disfrutar pues, de unas vacaciones, ¿no? Pero tuve además algo con un pacto con mi mujer y unos amigos que fuimos y dijimos, vamos a ir por libre, sin nada, solo el billete de ida y el de vuelta del avión. Y todo lo hicimos a través de esa aplicación. ¿A qué hotel voy? ¿A qué restaurante voy? ¿Qué me apetece comer? ¿Dónde voy? ¿Qué veo? Y la verdad es que nos dio una libertad absoluta. ¿Por qué? Y te digo por qué. Porque lo más importante eran los comentarios de la gente. Era la gente la que te decía dónde tenías que ir. Eso es lo que nos dio pues esa libertad de poder decidir unas vacaciones sin tener que llevarlo todo pues contratado desde aquí. Entonces yo creo que eso es absolutamente importante. Y evidentemente, y puestos ya en estar en el sitio, lo más importante es la calidad. Es decir, que la gente hable bien del producto. Y yo creo que eso en San Pedro lo tenemos asegurado y lo tenemos garantizado. Yo creo que hay dos cosas que por lo menos yo quiero destacar de nuestros hosteleros, de la gente de los hoteles, de los restaurantes. Y lo primero es la calidad, la diversificación. Es decir, hemos sido capaces de tener los mejores restaurantes conservando esa cocina tradicional, que es maravillosa, nuestra cocina malagueña, y al mismo tiempo ir adaptándonos a otras cocinas, a las novedades, y estar siempre en la vanguardia. Y hay otra cosa que a mí, de mi pueblo, me encanta, cada vez que voy a un restaurante, y es su gente, la amabilidad con la que te atienden. Eso no lo pueden dar en otro sitio, eso lo damos aquí en Andalucía, en la Costa del Sol, y especialmente en San Pedro. Yo os pido que sigáis conservando ese espíritu de calidad y sobre todo algo que nos diferencia de los demás y que no pueden darlo en otro sitio, y es la amabilidad. Por eso yo os pido a ustedes mismos un fuerte aplauso y seguir así, que seguro, seguro que estaremos siempre en el Camp de Lobo. Muchas gracias. Bueno, eres como yo que dices pueblo con 40.000 habitantes. Pero bueno. Bueno, muchas gracias. Si alguien ha estado esta mañana, ya he dicho que yo no soy especialista en dar discursos. Pero sí que me gustaría contaros un poco lo que significan estos premios, lo que son los certificados de excelencia, perdón, hasta dónde es importante recibir un premio de esta categoría. TripAdvisor es el portal de viajes más grande del mundo. Actualmente tenemos más de 500 millones de usuarios que acceden a la página cada mes. Y a día de hoy, yo empecé hace 8 años ya casi, ya me han salido un poco de arrugas con TripAdvisor. Cuando yo empecé, tuvimos el hito de llegar a 100 millones de opiniones escritas por nuestros usuarios, por vuestros clientes. Hoy en día tenemos 700 millones de opiniones en nuestra página. Es un premio vuestro que os lo dan, al fin y al cabo, vuestros clientes. Son vuestros clientes los que se han tomado ese tiempo de hablar de la calidad y de lo bien que han estado en vuestros establecimientos. Conseguir un certificado de excelencia no es fácil. Tienes que tener una puntuación muy alta durante 12 meses, una puntuación de 4 sobre 5 que no puede bajar, y tienes que conseguir que esos clientes sigan hablando y sigan hablando muy bien o de forma excelente sobre vosotros. Así que enhorabuena, enhorabuena por el trabajo que habéis hecho, enhorabuena por pasar de 10 premios en 2014 a 46 este año 2018, y enhorabuena porque si seguís así, dentro de poco necesitaremos una sala 3 veces más grande. Así que enhorabuena y que podáis seguir con esta excelencia. Gracias. Muchas gracias, Leire. En nombre del Ayuntamiento de Marbella, de la Tenencia, de Rafael,
de Manolo, de Cristóbal, que hoy nos acompañan. En nombre de toda la ciudad te queremos agradecer el esfuerzo y el trabajo conjunto que desde hace tantos años venimos desarrollando. Nosotros entendíamos la importancia que tenía TripAdvisor, seguro que vosotros también. Yo también soy usuaria, como decía Rafa, y yo creo que esos 700 millones de comentarios de tantísimos y tantísimos viajeros, turistas, incluso personas que viven en un entorno y que en un momento determinado deciden poner una fotografía y un comentario sobre alguna experiencia o algún restaurante, algún hotel, en fin, alguna actividad que se haya realizado en torno al turismo, avalan la trayectoria de TripAdvisor. Y yo creo que una ciudad como Marbella, como San Pedro, no podía dejar pasar la oportunidad de que sus numerosísimos establecimientos tan vinculados con el turismo tuvieran ese galardón. Porque es cierto que es un reconocimiento que está muy asentado dentro del ámbito internacional. Para los turistas, incluso no solamente cuando llegan a un establecimiento, sino previamente a su viaje, el poder conocer a través de los comentarios de esos usuarios qué hacer, dónde ir, qué comprar, qué visitar, pues creo que es un aliciente importantísimo para aquellos que os dedicáis a vender excelencia, que es lo que Marbella y San Pedro tienen. Yo quiero reconocer no solamente cómo se ha multiplicado desde el año 2014, sino que fijaros que ahora que se están otorgando, final de año, se están otorgando esos reconocimientos, esos galardones TripAdvisor 2018, en Marbella y en San Pedro hemos logrado obtener el 5% de toda Andalucía, con lo que eso supone, porque estamos hablando de grandes monumentos, de grandes espacios, de no solamente hoteles o restaurantes, sino de cualquier actuación, tiendas, cualquier actuación que en un momento determinado un visitante quiera hacer. Por eso a mí me parece tan importante que podamos aquí destacar esos 47 establecimientos que hoy se ven premiados, galardonados por esa excelencia. El mantener durante 12 meses una puntuación de 4 sobre 5, el no bajar ni una sola vez por debajo de ese 4, el no tener ni un solo 3,5, que significa una nota aceptable, pero el no tener ni un solo comentario negativo en 12 meses, yo creo que es lo que hace pues diferenciarse unos de otros. Y vosotros, aun cuando en Marbella nos podemos sentir absolutamente orgullosos de toda nuestra gran oferta turística, vosotros habéis sido capaces de hacer un esfuerzo aún mayor, de intentar innovar, de poner mucho de vuestra parte para que vuestro establecimiento, vuestro comercio, en fin, la actividad que vosotros desarrolláis sea reconocida por todos. Y eso es lo que hoy queremos hacer aquí. Lo hacemos Rafael, lo hago yo, como teniente alcalde, como alcaldesa, lo hace Leire, como responsable de TripAdvisor, pero lo más importante, y es lo que ella decía, lo hacen vuestros clientes, que son los que os han premiado de manera constante durante estos 12 meses y hacen posible que hoy estemos aquí entregándoos este reconocimiento. Así que enhorabuena, de verdad es una gran satisfacción que podamos acompañaros en este momento y espero que sigáis continuando y que sigáis también siendo parte de esos establecimientos que año tras año siguen renovando ese reconocimiento, ese galardón TripAdvisor. Enhorabuena a todos.